quedó. Hola amigos, acá estamos en un nuevo video. Como verán, es todo service. Ahora estamos haciendo el incendio del ánima, le vamos a largar aceite para después de la tarde ponerle el aceite nuevo. Y después, bueno, ahora nos faltan los filtros, pero en estos días cuando le compremos los filtros le hacemos el cambio de filtro de gasoil. Acá la trampa de agua, la trampa de filtro. Todo service completo. Como verán, en este tractor tiene el filtro de aceite acá. Este a la tarde se lo vamos a sacar y se lo vamos a limpiar porque no trae cartucho este tractor. Este tractor trae un filtro que es original y se limpia y se vuelve a colocar. Pero eso lo vamos a hacer a la tarde. Por ahora le vamos a largar aceite con tiempo para que se drene bien. Y bueno, acá vamos a sacar el filtro de aceite para limpiarlo con gasoil. Ahí está la lata. Después de esto se larga el aceite con la tuerca acá abajo, ya lo vamos a mostrar.
Ahora vamos a limpiar el filtro de aire. Sacamos acá. Acuérdate que el tractor no es inclinado para este lado. Más razón tengo que ponerle de menos, ¿no? Un poquito más. Te voy a medir de más. Por eso, claro. Bueno, ya está. Full. Espectacular. Para ver si puedo enfocar. Al revés. Tiene que estar la varilla. No, así tenés razón. Chanta. Listo, este tractor está listo para salir. Ahora vamos a terminar de armar el ánoma y ya queda. Bajá la lata de aceite. Esta acá tenemos que hacerle una juntita con factic. Ahí y ya lo armamos. Ya, van a, ya le vamos a mostrar. Por
otra parte más complicada porque no hay que hacer lo que no pierdo. Antes se conseguían estas gomitas, ahora no se consiguen más, así que hay que hacer la izquierda. No, esto no va acá. Me levanta. Vamos a ver si le hacemos la juntita. Esto es aceite de motor, le ponemos para que el filtro es el baño de aceite, por eso le ponemos así. Va hasta la línea. Ahí está. A estos motores más o menos le entran entre 3 y 14 litros a este motor. Para que tengan una idea. Tecnología del año 1957. ¿Anda todavía? ¡Qué tratorazo! Listo. Siempre queda un poquito negro porque este trator apenas lo cambias ya lo pone negro el aceite. No sé por qué. Toda la vida fue así y anda un espectáculo. Ahora le ponemos la tapa y ya queda listo para salir a pista. Después mañana o pasado, o en la semana esta, le hacemos el cambio de filtro de gasoil y ya queda listo. Pero por ahora le cambiamos el aceite. Listo. El 230 ya quedó, señores. Armadito. Con el aceite nuevo. Los filtros de gasoil se los cambiamos hace una semana aproximadamente. Por eso no se los cambiamos ahora. Ahora le cambiamos la media, todo lo que es aceite. Este de acá y este ya son nuevos. Y ahora ya quedó todo el tema de aceite nuevo. Listo para arrimarle ahora al maestro.